La Federación de Juntas Vecinales de Tarija insta a los asambleístas a considerar los proyectos de crédito, abandonando la oposición para no obstaculizar el desarrollo del país. Ante la falta de atención, anunciaron la adopción de medidas de protesta para asegurar que dichos proyectos sean debidamente atendidos. Y uno de los criterios por mandato de nuestra CONALJUVE y nuestra FEDJUVE es que el estancamiento no nos ayuda a nada ni a nadie a avanzar. Si no accedemos a la CAP, al Banco Interamericano de Desarrollo, o a quienes nos van a permitir, ¿quién pierde? Pierde el país, pierde el desarrollo de lo que tanto ansiamos nosotros los bolivianos. Pero estos créditos, estas demandas, deben ser resueltas. Y lo que están haciendo es oponiéndose para perjudicarnos en el tema de lo que nosotros estamos queriendo decirle. A partir de ahora vamos a definir a través de la agenda de Tarija y a nivel nacional para constituirnos y que estos estancamientos inmediatamente aquí en puertas de la Asamblea podamos protestar y definir verdaderamente lo que queremos para Bolivia.